Hola, buenos días desde la Universidad de Salamanca. Es un placer saludarles desde la Unidad de Igualdad que tengo el honor de dirigir. Unidad de Igualdad, que es un órgano de garantías de esta universidad que el año pasado celebró el 800 aniversario de su fundación. Para nosotros ha sido un inmenso placer que en el día de hoy hayan venido aquí de la delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Brasil. Encantados de recibirle y seguro que nuestra colaboración pues será muy fructífera. Un saludo. Buenos días, soy Ana Suárez, soy concejala de Familia, Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca y quiero agradecer a la delegación brasileña que haya venido a nuestra ciudad, a nuestra maravillosa ciudad de Salamanca, a compartir experiencias, a compartir buenas prácticas, ideas, dificultades y todo lo que sea necesario para combatir el gravísimo problema de la violencia de género. Estamos encantados de haberos recibido aquí y estamos seguros que a partir de ahora se establecerá un cauce de comunicación que será beneficioso sobre todo para las mujeres víctimas de violencia de género, tanto de España como de Brasil. Muchísimas gracias y aquí tenéis vuestra casa cuando queráis volver. Mi nombre es Charo de Castro y soy coordinadora de la Asociación ADAVAS, que trabajamos con víctimas de violencia sexual y de género aquí en Salamanca, en España. Agradecemos la visita de la delegación brasileña, ha sido una reunión muy interesante y esperamos, antes de dar paso a mis compañeras, esperamos que esto sea el comienzo de una futura relación profesional interesante. Mi nombre es Susana Galvez, responsable del servicio 016. Hemos estado hablando sobre violencia de género debido a la visita de la delegación brasileña. Adriana Acevedo, responsable de Coordinación Social y Proyectos Sociales de Atencia. Encantados de recibir a la delegación brasileña a estar con nosotros. Miriam Benterrac, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que es quien proporciona el servicio 016. Y bueno, que hemos estado aquí presentes en esta visita a Atencia, que es la empresa que tiene este servicio con la Delegación Brasileña. Buenos días, mi nombre es María Jesús Juárez, soy la coordinadora de las oficinas de asistencia a víctimas de delito de la Comunidad de Madrid y hoy, día 30, hemos recibido a la Delegación Brasileña y le hemos explicado un poco el funcionamiento de las oficinas y le hemos enseñado el diseño de esta sede judicial para evitar la revictimización de todas las víctimas de delito. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Irigoyen, director general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Hoy hemos tenido el placer de poder recibir a una delegación brasileña para contarles qué es y cuál es la experiencia de la Comunidad de Madrid en materia de oficinas de atención a víctimas. Les hemos explicado cómo están reestructuradas las competencias en la Comunidad de Madrid en relación con la Administración General del Estado y con el Consejo General del Poder Judicial y posteriormente hemos pasado a explicarles y a enseñarles el uso de la Cámara GESEL como sistema para evitar la revictimización y para lo que nosotros usamos, la expresión humanizar la justicia. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al Consejo Nacional del Ministerio Público, ao nosso querido doutor Walter, que nos convidou e eu vim através da Câmara Federal, já que eu sou vice-presidente da Comissão Mista de Violência contra a Mulher. Estamos juntos, vamos juntos nessa, melhorar cada dia mais a convivência, a vida das mulheres do nosso país. Eu sou Luísa Moreira e estou super feliz de ter feito parte dessa missão aqui da União Europeia para falar sobre violência de gênero. Eu ouvi muitas coisas importantes que vão contribuir para a nossa melhoria do nosso poder público jurídico no Brasil e que nós possamos implementar coisas que a gente aprendeu aqui no Brasil e essa troca que é muito importante. Sou Pilar Martín Nájera, a fiscal de sala delegada da Fiscalía General do Estado para a violência contra a mulher e hoje hemos estado reunidos com todo o equipo do Ministério Público de Brasil para explicar-lhes as especialidades de nossa lei y las especialidades de la Fiscalía Especializada, cómo funciona y cómo intenta proteger a las víctimas y actuar en los procedimientos penales cuando se denuncian estos hechos. Hola, buenos días. Soy Vicente González.
subdirector general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid. Hemos tenido la ocasión de conocer una delegación del Ministerio Público de Brasil, el movimiento social de ese país, ¿no?, tan cercano, y hemos conocido experiencias, ¿no?, en ambos países, hemos contado nuestras redes municipales de atención a víctimas de violencia en el ámbito de pareja y dispareja, víctimas de trata, ¿no?, y de abusos de derechos humanos en contextos de prostitución, así como también, ¿no?, el recurso nuevo que abre el Ayuntamiento de Madrid en el mes de diciembre de 2019 de atención a víctimas 24 horas de violencia sexual. Ha sido una oportunidad y hemos generado mucho debate entre ambos países, entre la Ciudad de Madrid y el Ministerio Público de Brasil. Agradecemos mucho la visita. Gracias. Bueno, yo rápidamente, yo soy Ana García y coordino uno de los servicios especializados de la red de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Es un servicio de emergencia y puerta de entrada a la red municipal. Ha sido un placer compartir este espacio y poder compartir la experiencia y, bueno, pues aquí estamos para cualquier cosa que desde Brasil sea necesario. Muchísimas gracias.